Otro bidón de gasolina. Me voy hoy con dos. Una pipa. Vale, 40 kilos. Voy a guardar. Siempre. Perdón, siempre con margen de 10 kilos. Jota, ¿dónde estás? Jota, 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 Jota. Déjame. ¿Es de dos? Sí. A la mía. Vale, vamos a comprobar tú y yo, a ver. Saco la mía a ver cuál es más rápida, ¿vale? Pero me refiero. Me refiero que. Perdón, Yoko. Que te digo que esta corre lo que te he dicho, pero a full, con el motor. Ah, vale, con el motor a full, o sea, ahora no corre eso. Por eso vale. Te he dicho a full, cabrón. Vale. ¿Ahora cuánto te corre? Te aseguro que ahora mismo le puedo poner a 200 por lo menos. ¿Pero ahora cuánto te corre? Te lo digo. Vámonos al. Al puerto. ¿170 sin tunear? Sí, la mía corre un poco más. ¿Esta la, ¿dónde coño está el puerto de cerrado? Ah, vale, ya sé, ya sé. Paso por el pier primero, ¿Y el tesoro del pier, ¿sabéis dónde está? Dime. Tesoro del pier. Sí, ahora vamos para allá. Espérate que me estoy cambiando las gafas de... que no me gustan las que llevo. Sí, la verdad.
que están un poco feas. Que cállate o te beso. Es exclusivo para H. ¿Me ha dicho que me besa? Estoy feliz. No sé de qué hablas. No sé lo que usted me está hablando, señor. Ahora cuando te encuentras con Yoko. ¿A que se lo estás diciendo lo de cállate o te beso? Sí. Ah, vale, entonces yo sí puedo hablar. Atrévete a besarlo y te reviento. Ojo, dejo H, le he puesto 185, ¿eh? ¿Cómo? He puesto 185. La mía con dos personas 170 y pico, así que... Pues la estoy poniendo a 200, como un pedazo de loco. Bien, bien. ¿Cómo tiene que ser? Es que estéticamente me flipa. Me gusta un poco más la tuya, pero estéticamente me flipa. Pero la mía está más guapa. Pero es que la jugada que podría haber hecho es vender la Titan, que la compré con chatarra, y comprarme, en plan, que me compráis vosotros la moto con chatarra de descuento. Eso yo te iba a decir, tío, vete directamente, claro. Claro, y además que la mía ya está tuneada, tío. Pero claro, la cosa es... Que no se me ocurre en ese momento. Porque eres un calentón igual que alguien que yo me sé. Que sí, la verdad es que estaba a punto de pillarme el Lambo, vi que esta moto va que flipas. Además, estéticamente me gusta, así que yo, ¡buah! Wow. También te digo, va prácticamente como una jacucho. Me imagino. Es que creo que es el mismo modelo, pero diferente. Sí. Creo que tendría que haberme pillado una jacucho otra vez, pero... Fuck it. City, ¿no? Este de aquí, el de Paleto. Ah, ¿el de Paleto? Sí, es donde se pesca, coño. Ah, claro, coño, yo pensaba que era el de aquí. Además de que tenía que venir a por la joya. Te esperamos, vale. Aquí, ¿vale? Pues esperarme ahí. No te esperamos. ¿De con chatarra cuánto cuesta? Te lo digo ahora, cuando termine. No sé, pensé que te había fijado. No lo he fijado. Ya sé qué voy a hacer. Voy a pedir que me devuelvan la osadita de esta. Vendo. Vendo, escúchame, vendo la Titan. Me compro la Titan con Addis. Y me compro la que tienes tú. ¡Off! No. ¿Cómo? O sea, pido que me devuelvan los ADs de esta. Sí. Vale. Vendo la Titan por chatarra. Sí. ¿Me entiendes, no? Vale, me compro una Titan con ADs. Y vamos bien, ¿no? Luego, tú me compras la moto con chatarra.
¿Entiendes? Lo del VIP te lo puedo vender también. Creo que sí. Creo que no, ¿eh? Ah, no, no vaya mierda. No, si es con Adis, no, ¿eh? No, pero es con chatarra. Eso por eso. Claro, o sea, tú compras del VIP, pero con chatarra. No sé, habría que preguntar. Pero es con VIP Plus, claro, si me pido VIP Plus, normal, no, no sé, no, sorry. ¡Ay, qué puto susto me ha dado el zombie! ¿Sabéis que es lo único malo del plan este? Que mi Titan está, está tuneada también de... blindaje, tío. ¿También ¿Cómo? Blindaje. Que son 200 de estándar. 200. Hostia. Pues no, pues no, tío, no te sale rentable. No te sale rentable, coño. No, no, no. A ver, dale entonces, coño. ¿Tonto o qué? Asqueroso, no me... Oye, no me digas dónde voy, pero... Lo que tienes que hacer es devolver la moto, conseguir los ADI para comprarte el Lambo y conseguir la chatarra para comprarte la moto con chatarra y ya está, tonto. Cierto. Tonto. Me insulté. Encima me tocan 5 pesos, tío, que... Guasco de vida. Llegando, Vale, creo que Kira viene. ¿He puesto el Tauro que es este que está aquí? ¿El Toro? No, estamos llegando ahora. Bueno, yo antes y yo estaba en la City. ¿Cómo? Porque sí, se está cambiando la ropa. Bueno, está quieto. Me estaba quitando ropa, en verdad. Uy, a ver. Voy sin camiseta ahora por todos lados, porque soy blanco. Oh. Puto... ¿cómo se llamaba la película esta, tío? ¿El Padrino? ¿Cómo se llamaba? ¿El inglés? Que quedaba... The Godfather. The Godfather, chaval. Soy un puto abuelo de la sonrisa. Ay. ¿Dónde iba el traje? Ya, mi traje es mi sexy tableta.
Ah, pero que ya te has comprado el... el submarino. No, aún no, ahora vamos a comprarlo. Claro, pero comprarlo no es aquí. Sí, coño. Solo hay un puto garaje en Paleto. A la derecha. A la derecha. A tu derecha. En el muelle, arriba, hijo. Estoy arriba en el muelle. Pues eso, arriba en el muelle. Pues eso, a la derecha. Hay un circuito violeta. Exacto. Es azul. Violeta. Panónico. ¿Quieres que una foto? Pues esa. Es un dato que no lo quieres admitir. Te lo juro que te voy a mandar una puta foto de que es putamente azul. Es fotos. ¿Y por qué dejas la moto aquí de cabezón? Baja con ella. Puto saltónico. El agua. Igual nos rentamos, pero... Lanza el agua, pues. Yo fue a mi lado. Yo me he dado cuenta. Bajo del mar. ¿Cómo es que se sumergía este globo, por favor? Con los numeritos, en numbers. ¿Tú me entiendes? Por lo tanto tienes unos numeritos, parecen 5, un 2, un 8, ¿me entiendes? Si fuera un avión o un helicóptero. Sí, vale. Claro, pero si lo tiras todo el rato para arriba, vamos a ir todo el rato para arriba. Ya lo tengo yo, que ahora voy. Joder. Vale, espera, te voy a marcar un sitio. En el ma. Baja el puto submarino. Se conduce el avión y no es submarino. A ver, vete de sitio un segundo, a ver si es el este o es el otro. Muy difícil. A ver. Ay, no. Por si acaso. La droga esta rara. ¿A qué puso? No sé. La meta, según nuestro ciudad, ¿no dices?
Sí. Como si me rompan el submarino, verás tú que divertido. Sí. Algún. No te pegues tanto al fondo. Escúchame, si te está saliendo humo, ¿no? No, no, no. ¿No lo ves, no? Creo que sí. No lo sé. Voy a subir por si acaso. Yo lo sé. ¿Me sumo? Espérate. Arriba, ¿no? Vale, no sé. Vale. Vale, sí, sí. Me dice que estoy ya al punto que me han marcado, ¿no? Y arma, ¿no? Pero estoy yendo, coño, tranquilo. Sí, sí. Cago en Dios, que me acabo de echar un retal, cabrón. Para arriba, hasta que llegamos al sitio que me dices. Hola, Estel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo, mira, no me he dicho un submarino en la vida, mira que un. Yo escuchando conversaciones ajenas. Lo he puesto en el submarino, lo he puesto en la radio. Pero no, no es la música que vosotros pensáis, la música es música, ¿eh? Pero eso. ¿Dónde nos lleva? Si yo digo que hay un pin debajo del agua. Cuando lleguen esta gente, yo ya me puedo ir, porque ya hoy, el día de hoy, ya me ha salido rentable. Bidones de gasolina me he llevado. ¿Qué es esto? Ah, sí, te lo acabo de decir. Baja. A ver, si como en mi caso eres químico, no.
Pero rebuscando como estoy rebuscando yo, a ver, la probabilidad contra más nivel más tienes, pero no es lo común. O sea, esta gente que está hablando todo el rato, está todo el rato en plan... Kit de reparación, gasolina, kit de reparación, gasolina. Todo el rato. Yo no reparto. Las cosas como son. Pero... O sea, con los dos bidones que tengo ahí, creo que tengo 8 o 9.